Sara Delgado, soy maestra de primer ciclo. En la actualidad estoy desempeñándome como en exclusividad en esta escuela 409 Dr. Gustavo Martínez Subiría. Soy maestra titular del primer ciclo de primer año, segundo año y tercer año. Tengo las horas de lengua, música, matemática, formación ética, ciencias sociales, ciencias naturales. Este es un lugar, es una escuela rural ante todo, a donde ustedes podrán observar que hay pocos alumnos. ¿Por qué? Porque se caracterizan por ser una escuela rural ante todo. Es el primer año que me toca como docente tener tan pocos alumnos. ¿Por qué? Porque bajó un poquito la matrícula. ¿Pero por qué? Porque no hay aumento de población. Pero si Dios quiere, para el año ya tenemos, nosotros hicimos un censo, entonces ahí pudimos comprobar que en el nivel inicial hay más alumnos, entonces se va a aumentar la matrícula en el primer ciclo. Tengo las otras áreas en este primer ciclo, la desempeñan otras docentes, que es profesora de música, profesora de educación plástica y profesora de educación física. Bueno, buenos días. Yo soy Gabriela Andrea Baigorria, soy profesora de música. Estoy trabajando en esta escuela número 409 desde La Aguada, Londres, desde el año 2003. ¿Sí? Bueno, esta escuela, como anteriormente decía mi compañera, consta con poquitos alumnos en este año, ¿sí? Muy poca la matrícula. Pero los años anteriores eran un poquito más. En este momento tengo trabajando en primer ciclo. Hoy empezamos a trabajar con los chicos y bueno, por la visita de ustedes se nos acortó la tarea. Pero bueno, en este año, como años anteriores, siempre trabajamos con proyectos, ¿sí? Con los chicos, donde los hacemos participar generalmente a todos los chicos. Cuando a fin de año presentamos lo que es una muestra artística entre los profesores de todas las áreas, ¿sí? Digamos con todos los chicos. También en primer año los chicos son únicamente 5 alumnos, en primer ciclo, digamos. En segundo ciclo son 11 y en tercer ciclo son 9. Bueno, este año tenemos un proyecto estamos trabajando con un proyecto con la profesora de plástica entre las dos áreas, que es música y plástica, para fin de año, si Dios quiere. Yo soy la profesora de plástica, trabajo acá en la escuelita de La Aguada, número 409, y bueno, tengo a cargo el primer ciclo, el segundo ciclo y también el tercer ciclo. Con los chicos trabajamos en mi área, muy lindo, los chicos les gusta, les encanta dibujar, porque bueno, la materia se trata de eso, dibujar, pintar con distintos materiales. Trabajamos con proyectos integrados con las otras áreas, de lengua, ciencias sociales, con área de música, y también integramos todos los ciclos, primero, segundo ciclo y tercer ciclo. Últimamente hicimos un proyecto también integrado con todas las áreas que se denomina por el sendero de mi pueblo. Hemos trabajado con el tema de la Fundación de Londres,
los temas del cultivo principal de Londres, que es el nogal, en donde los chicos en mi área han aplicado pintura con témperas, con sellos, han realizado los nogales, han realizado paisajes de Londres, de acá de La Aguada, y así vamos trabajando con todos los chicos, que les encanta dibujar, pintar, y bueno, y fin de año realizamos una exposición presentando todos los trabajos que ellos realizan durante todo el año. En esta ciudad de Londres me desempeñé como médico durante 20 años. Tuve la oportunidad de ser elegido por el voto popular como intendente. Sin ninguna duda, Londres ha vivido un proceso que ha azotado nuestra Argentina por muchos años, que es el olvido de la producción, es el olvido de la inversión turística, es el olvido en general del ser humano. Empezamos en nuestros municipios a tener políticas inclusivas a partir de la producción, a partir del turismo, y después empezar a capacitar. Tenemos que volver a ser el Londres que fue nominado cuna de la nuez. Tenemos que ser el Londres que sea el punto de partida de una credibilidad desde el punto de vista fitosanitario. Nuestros productos tienen que salir con una calidad óptima y tener unos productos sanos. Nuestro plan de reconversión tiene una finalidad única de incluir todos los pequeños productores. El productor tiene la posibilidad de asociarse. Pensamos que podemos cumplir una gran parte de todas las cosas que nos faltan y que el desarrollo de nuestro Londres seguramente será una realidad. El turismo local y el turismo nacional y internacional, por supuesto. Agradezco profundamente su presencia. Muchas gracias.